emergencia en el municipio de Pimienta Cortés, ya que el río Lúa ha salido de su caudal normal, donde vamos a conocer más impresiones con Rafael Teruel. Se reportan grandes pérdidas económicas debido a que las cosechas ya se vinieron abajo. Sí, cómo no, miren cómo está este río. Pues este, todos mis amigos que están allí adentro han perdido todas las fincas de plátano, bichuelas, las milpas. Y la gente está triste, pues, todos mis compañeros. Aparte de los otros que nos trajimos aquí, también, cuando junta siempre caña, se los fue abajo, mire cómo está, pues, todo es un mar de agua. Ahí se ha perdido mucho, ya, muchos capitales. Pimienta creo que ya va a quedar, aunque Dios quiera que no, pues, necesitado, pues, de muchos granos, porque ustedes miran como unos periodistas que los respeto mucho, que andan trabajando por los otros. Como ha quedado, miren mi compañero también, que tiene su libro también, ellos perdió todo. Entonces, duele, fíjense, sinceramente, les digo que duele. Yo les digo a la gente que miran aquí por este medio por este canal 10, la gente que de verdad, el gobierno de la República, que tiene que poner mano a Pimienta Cortés, porque el alcalde ya le está mucho hecho con muchas cosas, pues, de los otros los pobres. Y da ganas de llorar, fíjense. Da ganas de llorar porque, sinceramente, le voy a decir que hay gente que pasa por estos cultivos, no pasa por trabajo con vaya. Por ejemplo, yo tengo mi empleo, pero mire esa gente cómo está ahí, mis compañeros. Entonces, duele mucho, créame. Usted como periodista, yo de verdad lo admiro mucho, que ande viendo las injusticias de los otros, los pobres. Como le digo, vamos a quedar pidiendo como, aunque Dios quiera que no, ¿verdad? Pero vamos a quedar pidiendo como limona, pues, dice, porque hay gente pobrecita aquí abajo en estos planteles. Hay gente que necesita, pues. ¿Todo tipo de cultivos? Sí, sí, claro, todo tipo de cultivos, todo se fue, todo. Aquí arrasó con todo, aquí no hay nada de bueno, que estemos mintiendo, es muy difícil, todo arrasado, mire, pues. Entonces, es lamentable. Nosotros le pedimos al gobierno, a don Juan Orlando, que por favor venga Pimienta, él personalmente, que venga a ver, porque ahí él, pues, tiene que ayudarle al pueblo de Pimienta, al alcalde, que tanto él también ha luchado mucho, él está preocupado, pues. Porque esto ya queda, va a ser un desierto, pues, digamos, a bajar esta llena. ¿Cuántas hectáreas más o menos se han perdido también de cultivo de caña? Porque mire, está completamente inundado. Mire, don, por aquí, por la estrella de don Juan Sabufeles, así ha perdido 45 manzanas, primera siembra. Eso duele. Duele con nosotros, va, porque no nos queda, eso es hijo abajo. Eso ya no se va a poder recuperar. 45 manzanas aquí, no digamos los demás compañeros que están atrás, que tienen otras, porque la compañía Jucaría tiene otras manzanas, como 50 más allá, total como 92 manzanas, por primera vez. Ya la caña vieja no hay problema porque el agua le pegue, siempre se recupera un poquito, pero la caña primera siembra no se puede recuperar. Bien, esa es la información que estamos proporcionando de este Pimienta Cortés, como podemos observar en las imágenes, parece un río la orilla de la carretera CA5, en el cual se ha desbordado el río Ulúa. Se han perdido grandes hectáreas de cosechas, tanto de plátano, de banano, de frijol, de maíz y otros cultivos que tenían los grupos campesinos en este sector. Es importante la ayuda que se tendrá que hacer a los habitantes de este municipio, en especial el sector campesino, que ha perdido sus cultivos. En un informe de Robin Rodríguez, Douglas Padilla, Vía Visión Noticias.